buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron esos ánimos? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Espero que hayan amanecido muy bien. Yo aquí ando con mis fachas. Ando con mis fachas, pero ya saben que vengo a traer a los niños a la escuela y pues anoche que me bañé, pues ya no me peiné hoy. Nomás me agarré un chonguillo. ¿Cómo están? Espero que tengan un maravilloso día. Ya voy a salir aquí de las callecitas, así que bueno, al ratito los veo. Pasen un hermoso día. Bueno, aquí tengo mi desayuno. Hoy no me hice avena, ya no tengo fruta, más tarde voy a ir al súper. Aquí se acaba todo súper rápido, pero vean, ya tengo aquí mi cafecito, mis huevitos, una rebanada de pan tostado integral. Disculpen, y bueno, mis pelos, ahorita me voy a dar una manita de gato para comenzar a trabajar, ya saben. Me voy a poner a limpiar, a arreglar todo mi cuarto para grabar ese video. También me falta la entrada de la casa, que es algo muy pequeño, muy sencillo, pero ya ven que José puso las flores afuera. Nada más, muchachas, que vamos a quitar los pinos porque la verdad no sobrevivieron y pues no los quiero sacar así tristes y solos en el video. Así que yo creo primero la recámara y luego la decoración de la entrada. Pero bueno, provecho, vamos a comer y ahorita los veo. Muchachas, ya terminé de comer y voy a recoger lo que utilicé. Muchas de ustedes a veces me preguntan que cómo mantengo la casa organizada, limpia. Bueno, pues trato cuando cocino luego de poner todo en su lugar. Tocas algo, regrésalo a su lugar cuando lo termines de usar. Y bueno, esa es una regla que tenemos aquí en la casa para todos, para mantener todos pues limpio, organizada la casa. Aunque me falta darle su buena organizada a toda la cocina. Pronto voy a organizar toda la cocina, ya nada más en lo que termine las decoraciones, ya me enfoco en la organización, en lo de la alacena y todo para hacerles el video y nos motivemos todas juntas en organizar que lo debajo del baño, que debajo de aquí del fregador. Y bueno, con el tiempo se va desorganizando, pero por eso debemos de, si nos salimos del camino, volver a centrarnos. Así que bueno, es lo que voy a hacer ahorita, a recoger lo del desayuno. Y ya le prendí ahí a la trastes para que se laven los trastes. Así que bueno, ya hay que mantener recogidito y así, de esa forma no tenemos así como que ay, a veces el estrés se hace por el desorden. Si tenemos ordenado el espacio, el lugar o nuestra casa, también vamos a tener bien ordenado nuestros pensamientos, nuestras ideas, todo. Yo, bueno, para las chicas que ya me siguen de muchos años, porque ya tengo 9 años aquí en YouTube, 9 años. Es un camino largo, pero poco a poco se va logrando todo. Así que las chicas que apenas están comenzando su canal, no se desesperen, todo llega paso a paso. En este canal de vlogs no tengo mucho, yo creo que he de tener unos 3 años, más o menos 3 años. Sí, como 3 años que abrí este canal, porque el otro ahí también subía vlogs, pero no tantos como aquí. Pero lo que les quiero dar a entender, que uno va paso a paso. Quizás haya gente que a la primera o de repente tienen muchísima suerte y logran muchísimo más cosas o despegan sus canales súper rápido, pero otras personas que no.
Así que es un proceso, no se desesperen. Ya que algunas chicas me preguntaron, de las que hacen videos que apenas van comenzando, que les recomendaba. Yo les recomiendo que ustedes sigan subiendo sus videos, aunque vaya despacio, aunque no mucha gente los vea, ustedes sigan subiendo sus videos y van a ver que cuando menos lo esperan, su canal va a ir avanzando. Así que yo les recomiendo que le echen ganas día a día, que no piensen, ay, no, es que no me ven, ya no voy a subir porque nadie me ve. Nada, muchachas, porque a veces esos pensamientos nos hacen detener nuestros sueños. También no se fijen como en comentarios negativos de las personas, que si van y les comentan algo negativo, ustedes deséchenlo, tomen lo bueno del comentario y lo que no, deséchenlo. Y y de verdad, no se fijen en eso, al contrario, fíjense en todo lo bonito que les comentan, en lo que la gente les desea. Yo siempre me he enfocado como en lo bueno, en lo que la gente me desea, porque eso me motiva a mí aún más. Y es a las personas que yo admiro, a esa gente que va y deja sus buenas vibras a los canales o a las personas, de verdad. Aquí en YouTube ustedes se tienen que enfocar en lo suyo, en realizar lo suyo. Enfóquense, trabajen, échenle muchísimas ganas. Llévensela bien con todas las compañeras que tengan. Como por ejemplo, yo tengo muchas compañeras desde que conozco desde muchísimos años, desde los inicios. Y yo la verdad, aquí con todas las chicas, yo me la llevo muy bien, yo las quiero muchísimo. Y recuerden que todas queremos subir a la misma montaña, pero vamos por diferentes caminos. Entonces jamás se vean como competencia unas con otras, ni nada. También no se metan como que en problemas, que ya dijeron esto, que ya dijeron el otro, nada. O sea, aléjense de todo eso y ustedes enfóquense en lo que quieren lograr, enfóquense en su camino y de verdad que lo van a lograr. Van a ver que si quieres hacer un canal de YouTube, háganlo, muchachas, háganlo. Aquí hay miles y miles y miles y miles de canales que hay para todo el mundo. Ahorita estamos en una época donde todo se maneja por el internet, por YouTube, por todas las redes sociales. Así que aprovechen eso. Que si quieren crear una tiendita, háganla. Trabajen desde casa, para todo hay manera. La cosa es buscar la manera, cómo hacer esto. A ver, quiero hacer esto, pero déjame ver cómo hacerlo. Por ejemplo, les voy a comentar. Mi mamá tiene un canal de YouTube. Entonces, yo le ayudo a mi mamá. De primero yo le ayudaba a editar los videos, ella me mandaba los clips, yo se los editaba como yo podía, porque también yo tengo muchísimo trabajo y ya yo se lo subía. Pero después le dije, es que tiene que aprender a editarlos. Entonces ella poco a poco ha ido aprendiendo a editar. A veces sí se le pasa uno que otro clip y eso. Pero pues ahí sigue mi mamá, ahí echándole ganas. Otra cosita. Por ejemplo, cuando ella va a subir su video, yo le pongo los anuncios, yo le pongo todo, porque a ella se le dificulta mucho. Entonces yo trato de ayudarla en eso. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, si ustedes ya son unas personas mayores de edad que dicen, ah, no, es que me gustaría eso, hasta hacer de cocina, pero no sé editar, no sé grabar, no sé esto. Hasta con su celular, cómprense un tripié en Amazon. Pónganlo y así empieza uno, no empieza con todo lo mejor, no. Que hubo una ocasión cuando vivía en la otra casa que rentábamos, que ya ven que yo puse todo lo de ahí de la cocina, todo ese, el background que va aquí en lo de la cocina, yo lo puse. Lo pusimos con mi esposo. Era un plástico así que compramos en Amazon, pero se veía real, o sea, no era piedra. Y le estaba platicando que me dio un montón de nostalgia una vez que
que yo estaba haciendo un video de decoración de la cocina, creo que fue decoración para verano, cuando decoré con limoncitos, me parece. Yo tenía mi freidora así en la parte de enfrente de la cocina y la prendí todo y bueno, total, le estaba haciendo de comer antes de grabar el video y eso. Total, muchachas, que como la freidora pues se pone súper caliente y avienta como por detrás, avienta así como un aire muy muy caliente, pues me quemó, o sea, me achicharró, no se prendió, solo como que lo achicharró así, porque como era plástico, como que lo hizo así chiquito y feo. Cuando quité la freidora, muchachas, ya había limpiado toda mi cocina y todo, pero cuando quité mi freidora vi todo así, todo lo de todo esto así, lo vi bien achicharrado y dije, ay, se me va a ver bien feo en mi video, y me sentí así como muy triste porque yo quería pues obviamente que se viera bonito, pero se me achicharró todo y estaba como, me dio un bajón así como triste, porque dije, es que no puedo arreglar mi casita como yo quiero, o sea, no puedo arreglarla de una manera, o sea, real, algo así como esto, o una piedra real, porque pues no era nuestra casa en realidad. Entonces sí la arreglábamos, pero no le invertíamos dinero porque yo quería que se viera bonito, pero no metíamos cosas como muy caras. Ustedes no sé si me entiendan o me doy a entender. Le poníamos cosas así como sencillitas, que no costaran tan caras, pero que se viera bonito. Entonces me puse muy triste, pero en ese momento yo le agradecí mucho a Dios y le dije, muchísimas gracias por nuestro hogar, por mi hogar, te agradezco mucho que tengamos un hogar muy bonito para vivir. Entonces me dio mucho sentimiento, muchachas, pero dije, ¿sabes qué? No me voy a achicopalar, así como dice María la del barrio, no me voy a achicopalar. Dije, no me voy a poner triste, voy a ver qué pongo. Entonces puse una tabla, me parece, pegada así. Puse algo, no recuerdo, pero fue algo grande que alcanzó a tapar pues lo quemadito, ¿verdad? Lo que se veía achicharrado, porque había como un azulejo, pero ya era muy, muy, muy viejo. Entonces hagan de cuenta que pues estaba bien achicharradito. Y me dio mucha tristeza, pero después agradecí por mi hogar, por lo que tenía. Pues ya le tapé, hice mi decoración y todo, pero siempre que me acuerdo me da así como un poquito de nostalgia, porque digo, wow, Dios es tan grande que la verdad, vean, nos dio nuestra casa. Quizás mucha gente diga, una casa, bueno, para nosotros lo es todo, porque aquí están todos nuestros sueños. Y nos faltan muchos sueños por cumplir, pero poco a poco sé que lo vamos a lograr. Y cuando compramos nuestra casa, o bueno, cuando íbamos a comprar casa, cuando empezamos a buscar, jamás nos imaginamos tener una casa así de grande, de verdad, muchachas. Hasta yo le dije a José, ay, fíjense lo que yo pensaba. Le dije a José, oye, Esben, pero cuando compremos nuestra casa, o sea, yo en mi mente tenía pensado que íbamos a agarrar una casa así, pues muy pequeña y que no iba a estar tan arreglada ni tan bonita, pero que poco a poco la íbamos a ir arreglando, ¿verdad? O sea, eso era era lo que yo pensaba. Entonces le dije, ay, allá cuando pues ya tengamos nuestra casa, aquí pues ya está todo arregladito, le dije, y allá pues yo creo que no voy a poder hacer mis videos de decoración ni nada de eso en un buen tiempo, porque de aquí a que arreglemos la casa, de aquí a que le pongamos las cosas que queramos cambiar, le dije yo, y hasta dije yo, ay, voy a dejar la casita, y ya estaba arregladita, y dije, pero bueno, ni modo, a volver a empezar. Entonces nosotros no pensábamos tener una casa tan grande, de verdad, pero Dios nos la mandó y fue una buena oportunidad, y hasta cuando venimos a verla, era de noche,
y no se veía como afuera, no se veía así como, ¿cómo les diré? Había un árbol grandísimo enfrente que ni siquiera la casa se apreciaba como estaba. Hagan de cuenta que como los gatos de noche son pardos, como dicen. Entonces venimos, muchachas, venimos a la casa y era así pues de noche y había un arbolote. Entonces no se apreciaba bien la casa de afuera. Y así es la sala. Y venimos y la vimos y todo, y yo dije, ay, qué bonita, me gusta. Entonces, pues ya hicimos los trámites y muchísimas veces se nos caía, todo se nos caía. Entonces ya estuvimos a punto de ya, darnos por vencidos porque se nos cayó. Pero los muchachos que vivían aquí nos dijeron, ustedes no se preocupen, nosotros los esperamos, no llevamos prisa para vender la casa. Pero le seguimos echando ganas, no quitamos el dedo del renglón hasta que lo logramos. Lo logramos y aquí estamos. Y como les digo, Dios nos bendició con una casa así de grande. Quizás para muchos no sean, para otras personas sí sean. Pero a lo que les quiero decir, que cuando nosotros estábamos buscando casa, jamás pensamos agarrar una así de grande. Sino que de nuestro pensamiento queríamos algo pequeño para empezar y ir poco a poco. Y de repente, ¡pum!, todo pasó así. Dios nos dio. Y nos lo dio así, casi. Y tanta gente que nos vino a ayudar, tanta gente que siempre les vamos a estar bien, bien agradecidos, que nos vinieron a ayudar, a todos los trabajadores de José, vinieron todos, maravillosas personas, y siempre vamos a estar muy, muy agradecidos, y Dios los va a bendecir a ellos muchos, porque cuando tú ayudas a una persona, es como una cadenita, Dios te bendice, ayuda a alguien, Dios te bendice, y así, así es. Y ya me fui bien extensa, así que ya me voy a ir a arreglar para hacer mis cosas, muchachas, ya no las entretengo. Pero sí, eso era lo que les quería decir, que hay que echarle ganas en la vida. Y bueno, entonces vamos. Bueno, ya aquí me di una planchadita de pelo, vean. Ya me planché el pelo. Ahí en esa caja, muchachas, tengo ropa nueva que voy a poner en mi closet, toda está nueva. Alguna le separé a mi mamá de Shein para que se lleve a México. Yo le voy juntando ropa, le voy juntando así cosas y cuando viene, pues ella se la lleva. Como ven, ahora que vino, pues se llevó bastante, bastante ropa. Pero como ropa que yo sé que allá, pues mucha gente no usa o mucha gente no se pone, entonces la voy a poner acá en mi Poshmark. Y también les quiero comentar que también les voy a poner fajas de las que yo vendo. Seguramente ya les, cuando vean este video, seguramente ya hay algunas cosas, no sé. Me falta sacarles fotos y todo eso a la ropa. Pero como les digo, voy a poner lo de las fajas y eso. Ahorita tengo un desastre y también quería sacar... Bueno, tengo muchas cosas que están nuevas que quiero poner ahí en mi tiendita. Por lo general casi siempre les pongo puras cosas nuevas. Muy raro que les ponga así como cosas usadas. Pero para que vayan a checar en la cajita, les voy a dejar el enlace a mi Poshmark, a mi closet, para que vayan y se den una vueltita. Y sí, les digo que ya me planché el pelo.
Ya me planché el pelo, ya se ve uno un poco diferente, ¿verdad? Ah, también les quería comentar que José ya terminó allá en el garage lo que me hizo para que hiciera para tener ahí mis cosas así como... Déjenles muestro antes de que otra cosa pase, porque luego se me olvida y no les muestro. Mira, bueno, pues aquí en el garage, muchachas, lo que hizo nada más, le puso las luces arriba. A todo alrededor, José y Peque le pusieron las luces. Como les digo, el espejo que estaba aquí, pues lo hizo puerta. Ahí lo hizo puerta. Vean. Así, se recorre. ¿Ya ven? Se recorre. Y bueno, acá, así quedó, vean. Así quedó todos los gabinetes que hizo con pura pedacerita. Por eso si lo ven así como de dos colores, que tiene gris y que tiene blanco, es porque unas tiras son en color gris, vean. Unas son en color gris, como estas partes de aquí, y otras son en color blanco. Entonces le dije que así las dejara, que así se ven bien. Algo diferente, vean. Algo diferente... Y le puso estas repisitas y aquí voy a estar metiendo varias decoraciones, así como decoraciones que solamente como las de Navidad y cosas así. Y vean, como esta también está dañada de aquí, tiene así como bombitas y pues también así no las pueden instalar. Entonces las tienen que tirar a la basura. Y pues en vez de tirarlas a la basura, pues las utilizamos aquí. Ya que pues imagínense, todas esas puertitas se iban a ir a la basura. Entonces por eso dicen, la basura de otros es el tesoro de otros. Algo así dice. Y aquí también, vean, quedó así. ¿Cómo no? Y bueno pues, y así se ve, vean, así se ve. Y ya ven que quería hacerme como un área de trabajo también a mí. Y allá pues... Todavía no organizamos bien. Ya saqué esta mesita de allá del cuarto de maquillaje. También saqué el cuadro. Nada más que se le cayeron las flores. Lo voy a abrir para acomodárselas bien. Y ahí pues está el tocador de Angie. Pues todavía no sabemos qué vamos a hacer. No sé si alguna de ustedes vive por aquí. En Stockton. Y que ocupe uno. O sea, que lo necesiten, no está nuevo, pero tampoco no está mal. Está bien. Sí tiene algunos pequeños detallitos, pero pues es todo. Si alguien lo necesita de verdad, pues me manda un mensaje por Instagram o por mi correo electrónico y pues ya saben. Entonces, pues mientras así va todo. Todo lo de aquí. Y vean. Nada más falta como pintar esa parte de ahí. José ya pintó varias cosas. Ya pintó los cajoncitos, ya pintó varias cosas, pero nada más falta como ese, como ahí alrededor. Y bueno, así quedó, muchachas. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Y bueno, como ya terminó José. José es un hombre que no puede estar sin hacer nada. Así es, igualito es mi suegro. Ellos no pueden estar sentados, necesitan estar haciendo algo. Y como ya terminó aquí, ahora el siguiente proyecto que sigue es el baño de los niños, del pasillito de arriba de la sala. Ese, pues ya saben, no funciona la regadera y no se pueden bañar porque la tina tiene un hoyo. Entonces tenemos que reemplazar todo eso. Y de una vez le vamos a dar una remodeladita. Así que vamos a estar yendo a ver las cosas que ocupamos, a ver qué tal. José va a tratar de hacer algunas cosas, pero él necesita como que chequen bien lo de la fontanería para saber que en realidad si hay ese detalle y no cuando cambiemos todo salga con que es otra cosa. Entonces necesitamos checar bien eso antes de cualquier cosa. Pero el siguiente proyecto es el baño. Probablemente mañana José quite todo lo del baño. O sea, remueva él todo, va a remover todo. Y lo vamos a ir haciendo.
en estos días. Él para pronto, rápido, él acaba todo rápido. Ahorita pues anda trabajando y ya que venga, pues no sé qué vaya a hacer el hombre. Qué vaya a hacer, no sé si ahora vaya a empezar a quitar todo o mañana, a ver qué dice. Porque a veces cuando tiene mucho trabajo, pues no puede hacer o deja las cosas como para otro día. Cuando tiene que hacer mucho papeleo. Pero bueno, entonces pues así va. Les quería mostrar porque luego a veces se me pasa, no les muestro y ya no saben qué pasó. Aquí puse unas calabacitas en la freidora. Aquí puse unos camarones empanizados. Es que a Angie y a Pequito se le antojaban desde el otro día. Y les dije, hoy se los voy a hacer. Así que bueno, ya saben. Las mamás consentidoras. ¿Y ustedes qué van a preparar, muchachas? Cuéntenme. Este está todavía medio pálido. Así van quedando los camaroncitos. Y los pongo en una servitualla. Estos ya están. Los pongo por 15 minutos a 350. Y aquí ando haciendo el aderezo. Es un aderezo que se hace con crema Filadelfia, un poquito de mayonesa y chiles chipotles. Y nada más se bate. Bueno, se revuelve, se mezcla. Bien, y queda así. Delicioso. Bueno, si ya lo quieren muy molidito, pues lo muelen más con este mortero. Es un mortero nada más que no lo he hidratado, por eso se mira así ya. Bien feo. Vean, aquí ya tenemos la comida, arrocito, calabacita, los camarones, el aderezo. Bueno, súper fácil. Y ya estamos aquí comiendo. Provecho. 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 Provechito, provechito. Estoy poniendo la base para la lamparita automática. Bueno, esas se recargan. Ahorita les muestro. ¿Vas a cargar también esta mesa? Sí, pero ponla como para que la vean, muchachos. Ven, así va y enciende. A ver con el control. Y aquí le pones el tiempo, mira, una hora, dos horas, tres horas, para que no se te olvide que se apague solito. Ándale. Si no quieres más tenue. Como en las galerías. Si lo quieres más fuerte, amigo. A ver, voy a apagar la luz esta. Órale. Sí se me verá bonito, ¿verdad? Ahora es que si quieres un cuadro apasionado. Un cuadro apasionado. Cambien de colores. Ya me voy a bañar. ¿Lo pongo a cargar? Sí, por favor. Ya vuelvo a poner. Hola. Buenas noches. Aquí me voy a comer un cerealito. Aquí está José. Se acaba de bañar. Qué pena. Ya sí. Yo voy a comer un cerealito.